¿Cuándo acabará esa charla que están teniendo? ¿Cómo has pasado la noche? Tuve mucho miedo. Debí dormir solo junto a los animales. ¿Cómo es que pudieron irse y dejarme en este lugar solo? ¿Cómo pudieron dormir en cómodas camas mientras yo dormía entre las rocas? Debíamos hacerlo. Teníamos que irnos. Simeón, Judá, ¿qué es aquello? Es una tormenta. Debemos encontrar un sitio seguro. ¡Muévanse, vamos! ¡Vámonos de aquí! Levi, vamos. ¡La tormenta! ¡Busquemos refugio! ¡Debemos irnos! ¡Porque ha empezado la tormenta! ¡Volveré luego! ¡No te preocupes! ¡Animales! ¡No se separen! ¡Proteja su cargamento, que el viento no se lo lleve! ¡Ali! ¡Vigila la caravana! ¡Tengan cuidado! ¡Marchen todos juntos! ¡No se separen! ¡No se separen! ¡El señor está sediento! ¡Y todos aquí tenemos mucha sed! ¡Con cuidado! ¡Pues dónde está el pozo! ¡Ya casi llegamos! ¡Tengan paciencia! ¡Ya casi! ¡Estamos cerca! Señor Malik, intente seguir en línea recta. ¡O podremos perdernos en la tormenta! Se acabó la tormenta. Fue extraño. Fue una tormenta muy fuerte. Comenzó de pronto y se detuvo abruptamente. Falí, ¿dónde estamos? Dios se apiade de nosotros. Estamos perdidos. Esta tormenta ha llegado para desviarnos. La tormenta comenzó repentinamente. Nos molestó y acabó de inmediato. José.
¿Qué debemos hacer? No sé qué decir. No conozco este sitio. ¡La tormenta se detuvo! ¡Ya estoy aquí! ¡Tengo miedo! ¡Sácame de aquí! ¡Está oscuro! ¡No puedo hacer eso! ¡No puedo! Quizá el vuelo de estos pájaros es una señal. Vayamos hacia esa dirección. ¡Muévanse! ¡Nos marchamos! ¡Súbanse a los caballos! ¿Cómo sabe que hay que ir en esa dirección? Hacia algún lado debemos ir. Yo he confiado en el dios de mi abuelo Abraham. Espero que encontremos el camino. ¿Y si no lo logramos? ¡Todos moriremos de sed! ¡Ah! ¿Cuánta agua nos queda? Muy poca. Medio saco. Bien, ofrece agua a los sedientos. ¿Y qué hay de nosotros? Si se acaba el agua, vamos a morir. Vivimos y moriremos juntos. Si hay agua, es para todos. Si no hay, no hay para nadie. No es algo bueno que seas tan egoísta. A mi cuidado. Su destino era ser el mensajero de Dios sobre la tierra. Yo no he sido un buen padre. Tampoco lo amé lo suficiente. De lo contrario, no hubiera quedado en manos de sus enemigos. ¿En verdad piensas que mis hijos son los enemigos de José? ¿Y qué dudas tienes de eso? Mis hermanos no quieren a José. Desearía que no hubiera ido con ellos. Yo lo envié con ellos. Yo soy el culpable. Desearía no haberlo hecho. Eso es lo que desearía.